Pues sí, vamos a tener que convivir durante largo tiempo, ¿no? Hay personas que entienden que esto es una carrera y que bueno, ya están cansados y que en fin, que ya llevamos muchas semanas. Es que quedan muchos, muchos meses por delante y vamos a ser más solidarios, vamos a ser más responsables y vamos a hacer las cosas que debemos hacer, porque luego hablaremos de Alemania y de otros ejemplos donde se ha visto que aflojar en ese sentido, relajar esa tensión, lo que nos lleva y no cumplir con la normativa es a repuntes no deseados. Vamos a ver este vídeo, muchos de ustedes ya lo habrán visto, pero sigue poniendo los pelos como escarpias, este vídeo de este vuelo de Iberia Express, fue un vuelo operado completamente lleno de gente entre Madrid y Gran Canaria. Se vivieron momentos de tensión entre el pasaje antes del despegue al ver que no se dejaban asientos libres entre los pasajeros. La aerolínea defiende que el aire se renovó cada pocos minutos y que se usaron mascarillas, pero la benemérita, la Guardia Civil, denunció a Iberia Express porque considera que claramente se incumplió la normativa. Tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de Facua. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantada de volver a verte a través de videollamada, de poder hablar contigo. Espero que estés bien. Estas imágenes, bueno, pues son un poco suma y sigue. Acabamos de hablar con el doctor de esas conductas absolutamente reprochables, reprobables, del no uso de mascarilla, de no guardar esa distancia de seguridad. Y bueno, esto no sé lo que piensas de estas imágenes. ¿Qué es lo que te produce? Con el caso de Iberia, del vuelo que hemos denunciado ayer, lo que más preocupa es que ya no se trata de falta de civismo, como podemos ver en algunos casos que estamos viendo en las calles, en algunos establecimientos de hostelería, donde la gente parece que no se acuerda que hasta ayer hemos estado prácticamente confinados todo el día. En el caso de Iberia es una empresa que ha decidido que el gobierno no sabe regular, que la compañía aérea sabe más que nadie cómo se transmite o no el coronavirus y que además ellos son los que tienen la última palabra, son los que toman la decisión de cómo se tiene que establecer un protocolo de separación o no separación de pasajeros. Porque realmente hay una norma desde el 14 de marzo que dice que en el transporte, en aquel medio de transporte donde viajamos sentados, incluido evidentemente un avión, se tiene que establecer un protocolo para la máxima separación posible entre pasajeros. La máxima separación posible no es, desde luego, sentarnos al lado el uno del otro, como nos hemos sentado de toda la vida en los aviones. La máxima separación posible, en todo caso, sería separar pues un asiento sí, uno no, todos en el avión, ¿no? Por tanto, sería en torno a la mitad de las plazas las que se podrían vender. Pero es que en Iberia, igual que en la patronal del sector, la patronal ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, dicen que no, que es que los aviones son muy seguros, que ahí es prácticamente imposible el contagio, que ya los protocolos de seguridad van sobrados para todo y que aquí no tiene que venir el gobierno a decirles cómo vender los billetes y cómo organizar los aviones. Es como si a mí se me ocurriera cuando voy por la calle y un policía me para preguntándome a dónde voy, a cuento de qué, en un horario que no es el que me correspondería, yo le dijera que a mí no me tiene que decir nadie cómo tengo que actuar porque yo no le voy a propagar el coronavirus a nadie porque yo soy especial, ¿no? Bueno, pues prácticamente lo mismo lo hace una empresa, precisamente es una de las compañías que tendría que dar ejemplo en el sector aéreo, y bueno, saltándose la ley, creemos que la única respuesta que puede recibir es una multa por parte de la administración. Ya. ¿Y otro tipo de consecuencias? Es decir, los posibles pasajeros que, viendo esta actitud, renieguen absolutamente el comprar un billete y viajar cuando se pueda. Bueno, desde luego, de entrada, habría que hablar de los pasajeros que estaban en ese vuelo de Madrid-Las Palmas el otro día, que no lo pasaron precisamente bien, que se preocupaban de que podría haber riesgo de contagio, que han sufrido un vuelo, más que haber tenido un viaje placentero pensando que volvían a su tierra, y que han podido sufrir un daño moral en determinados casos. La legislación contempla la posibilidad de que un consumidor emprenda acciones por una empresa por un trato que pueda implicar lo que se considera un daño moral, ese perjuicio psicológico, ese sufrimiento, ese malestar, que en casos extremos podría ser admitido por un juez como una situación indemnizable.
Pero más allá de eso, también está la confianza que ahora pueden tener los pasajeros en Iberia, pensando que si le compran un billete, igual les toca ir todos juntos en el avión, porque la compañía diga que bueno, que en ese vuelo tiene que ir todo el mundo junto porque ya lo ha decidido. Por eso ahí es fundamental, no ya una respuesta seria de Iberia, que seria no ha sido la respuesta que ha dado, sino una actuación contundente del gobierno y que plantee que se abre un expediente sancionador. A nosotros nos preocupa que en el Ministerio de Fomento, perdón, en el Ministerio de Transportes, no se haya hecho todavía ningún anuncio de apertura de expediente sancionador cuando ya hay un elemento probatorio claro, que son los vídeos que han subido los pasajeros, donde por muchas explicaciones que dé Iberia se ve cómo iba todo el mundo sentado o pegado el uno con el otro, y eso ya es más que suficiente como para que se anuncie la apertura de una investigación, pero sobre todo el que eso va a derivar en expediente sancionador y que sea un aviso para el resto de compañías aéreas y para la propia Iberia. Claro, es que si además, Rubén, nos quejamos, es que es un claro agravio comparativo con otros sectores donde se reglamentan una serie de medidas que tienen que acatar y que de hecho el descontento es esa falta de productividad, que no saben cómo van a sacar el negocio adelante, pero ellos lo tienen que respetar y en este sector, bueno, pues dicen que salen unos filtros con un aire renovado y nos lo tenemos que creer. ¿Y esos no tienen que seguir la normativa? Rubén, la pregunta es, ¿no tiene que seguir las aerolíneas la normativa del gobierno? Porque incluso cuando se la saltan los ciudadanos, se habla de posibles delitos. Claro, es que de entrada lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que esto sea un añadido a una situación que ya de por sí es extraordinariamente problemática, y es que las aerolíneas o muchas aerolíneas se estén saltando otra normativa, que es la que obliga a devolver el dinero del pasajero por un vuelo cancelado o por un vuelo que no ha podido disfrutar el usuario por las medidas del estado de alarma. Hay más de 700.000 denuncias acumuladas, más de 700.000 en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes. Hay un colapso absoluto, por tanto, en esa administración, igual que lo habrá sin duda en los juzgados. Sí. Y parece que aquí da igual todo, que las aerolíneas pueden hacer lo que les dé la gana, que se pueden saltar la ley sistemáticamente, porque a lo más que se arriesgan es a que mañana las obliguen a devolverle el dinero a aquellos pasajeros que se estén lanzando, como debemos todos, a presentar reclamaciones. ¿Qué papel juega aquí el ministro Ábalos? ¿Por qué el Ministerio de Transportes no está anunciando medidas sancionadoras contra ninguna compañía, pese a que hay más de 700.000 denuncias? Vamos a ver, ¿cabe la posibilidad de que alguna de esas denuncias sea incorrecta, de que haya pasajeros que no tengan razón en su reclamación? Pero tenemos la sensación de que de esas 700.000, en alguna se habrá producido una ilegalidad, que la gente no suele reclamar por gusto. Y por tanto, si con una, con 10, con 100, con 1.000, con 10.000 reclamaciones no se anuncian medidas sancionadoras, hombre, es alarmante una pasividad tan grande. Pero con más de 700.000 denuncias, tampoco el ministro de Transportes anuncia medidas sancionadoras. Por tanto, esto es una invitación al fraude. Es como si por entrar a robar en un banco, el único riesgo que hubiera fuera que al final algún día nos obligaran a devolver el dinero y poco más. Hombre, esto no es, desde luego, dar ejemplo con una política gubernamental proclive a defender al pasajero, defender al usuario, y por otro lado, se le está trasladando al sector la idea de que hay impunidad absoluta y pueden disfrutar de ella todo el tiempo que quieran. Las leyes están para cumplirlas y no se puede tratar de una manera una gran multinacional y de otra manera distinta al dueño del bar que tengo enfrente de mi casa, que no ha podido abrir hasta ahora y que si ahora se salta determinadas medidas le van a cerrar el local y lo van a multar. Pues sale muy barato el saltarse las órdenes ministeriales. Gracias, Rubén Sánchez. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Cuídate. Hasta otra.